Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No, tarde ya. Ya son tardes porque ya son las 12. Ando, ya sé que otra vez ojerosa como siempre, pero no importa porque hoy es Nochebuena y hoy cumple. Ay, aquí están. Cumple un mes nuestro gordito. Le vamos a tomar. ¡Au! Le vamos a tomar una foto, la foto del primer mes, pero estoy buscando la estampita que compramos. Ahorita voy a grabar su outfit, pero es que vean, mi mamá metió aquí abajo de la cuna estas cosas. Y aquí se me hace que metió. Ay, metió las estampitas, pero no las encuentro. ¡Ah! No puedo. Aquí están. ¡Ah! ¡Al fin! Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Su estampa del primer mes. Así armamos el escenario aquí. Va a ser aquí. Por eso de fondo en la pared. Y la dona, la vamos a sentar en la dona. Y vean su outfit. Este outfit se lo regaló su tía Claudia. De My First Christmas. Su primera Navidad. Obviamente no está bañado ahorita, pero le pusimos el outfit nada más. El cachorrocito ese. Nada más para tomar la foto. Y se lo voy a quitar, le voy a poner porque traía. Y ya que esté bañadito, le voy a poner ese para la Navidad. Para su Navidad. Pero bueno, vamos a acomodar las cosas antes de que empiece a llorar. Porque ahorita está recién comido y está tranquilo con el pañal limpio. Entonces vamos, hay que aprovechar eso. Ahí está. ¡Hola, hermoso! ¡Hola, guapo! Ah, si te quieres subir a la cama, vamos a ver. Sí, nomás déjame ver qué. Está abusada, no quiere prender. ¡Apúrate, papá! Estoy en mis 5 minutos que están por acabar, papi. Mi amor, si esta cosa no prende, no te puedo comer fotos. A ver, ¿cómo están? Hola. No. Este bien pequeñito. No, un poco salga. Ahí está, ya está el flash. Ok, mi amor. Ahora sí. Vamos con su papi. Chis. Carlo. Qué hermoso se deja. El pie. Ay, me parece que está regando esa cosa. ¿La quito? No, ¿qué me voy a hacer? Por aquí. Ay, en los virolos. No me tomes virolo, papá. Ay, qué mocho. Mi niño pechocho. Te da todo el cuerpecito. Sí. Que se vean mis chamorros, papá. Vean nomás las piernas que tiene este niño. Ya su primer mes, ya llena esos cachorones. Bueno, ese como que más o menos, porque está anchito. Pero ya no tiene los pendientes como antes, ya tiene más gordis. Ay, hermoso. Sucesión de fotos. ¡Carlo! Ya sé que no puede verme, pero puede ver bultos. Tal vez vea este chango. ¡Carlo! ¡Aquí! ¡Busca mi voz! Ok, creo que no. ¿Está muy cerca el flash? ¿O quieres que lo acomode más abajo? No, es que ese flash está tardando mucho. Ah, ¿no quieres que lo acomode como más sentado? Sí. Es que, bueno, no sé cómo. Ya lo sentamos más porque estaba muy abajo y no se le veía bien la cabecita. Pero ahora se le ve la papada. Vean nomás ahí a cuánto y kilo de papada, Carlos, ¿ves? Ahí se le ve. ¡Toing! No tiene cuello. Ay, hermoso. Su primera Navidad, su primer mes. Ay, Carlos, me acuerdo que hace un mes. ¿Qué estaba haciendo hace un mes a esta hora? Estaba dormida en el hospital. Sí, ella había salido, Carlos. Ah, no estaba dormida, estaba recibiendo visitas. Ya me acordé. Estaba mi mamá, mis tías. Quiero platicar. Mi mamá, mis tías, mi suegra, mi cuñado. Y sí, creo que como a esta hora ya estaban en el cuarto, ¿no? Sí, porque ya es mediodía. Oye, Marco, ¿cómo vas a hacer con el pastel y eso si se supone que no? Que no, se va a doblar ese mi primer mes y yo creo que se irá a conectar el pastel. Se lo puedo quitar y volver a poner. A ver si se le cae a la goma. Espero que no. Qué bueno, mi niño. Real.
No puedo con tanta ternura. Carlo, el babero no se come, ¿eh, amor? No. Creo que alguien tiene hambre. Sí, alguien tiene hambre. Y alguien se quitó su guante. Ya se acabó la tranquilidad. Ya estoy lista, lo bueno. Así que vamos a darle cena a este gordito. Ya voy, ya voy. Véanle la trompa, por Dios. ¿Cómo la hace? ¿Qué tienes, Carlos? No me grabes, mamá. Dame comida. ¡Dame comida! Ok. Guapitos, hola. No había salido en el blog más que cuando tomaba fotos. ¿Sí dijiste dónde estaba? No. No, ok. Fui a casa de mi mamá porque lamentablemente nuestro horno no funcionó. Y obviamente para el pavo pues tuve que llevarlo a casa de mi mamá. Y después de un rato estaba cociéndose muy bien. Le quedan aproximadamente como 2 horas y media. Yo quería que como 2 horas para poder comer. Ya tengo hambre, la verdad. Me está comiendo bombones y me estaba hartando y estaba lleno. Oye, ¿sabías que te quiero una lata de piña? Sí, que iba a tener que dejar. Hacerlo. Sí. Ah, ok. Es que mi mamá es un dulce bombón riquísimo que no se han visto. Y Carlos está comiendo, pues es que no le gusta que hable, pero ni modo. Mi mamá es un dulce bombón muy rico, muy sencillo, pero la verdad está delicioso. A Rocío le gusta bastantito. Y pues lo vamos a hacer aquí. Pero pues todo aquí mejor vamos a hacer de una vez. O vamos a hacer todo aquí de botana y todo eso. Para que ya esté así como que recién hechecito. Y poder comer a gusto. Fue un día muy ajetreado, bastante cansado. Y algo complicado porque no les habíamos dicho, guapitos, pero ya tengo carro. Ya gracias, tengo mi carro. Pero está haciendo una cosa maratónica para conseguirlo porque lo compré a través de internet. Entonces, esperemos en Dios que todo esté muy bien. Pero a lo que se ve, el carro sirve bastante bien. Tiene sus detallitos, pero hay que traerlo. Y creo que llega el martes, según me dijo el muchacho a quien es mi contacto o es el vendedor que me está ayudando en eso. Pero, o sea, hemos estado de arriba para abajo, pero ahí vamos. Ahorita Carlos es súper guapo. ¿Ya enseñaste en la cámara? No, porque estaba dormido, ese señor, pero estaba tapado. Ok, ahorita van a ver, está hermoso mi niño. Se ve muy guapo, me encanta cómo se ve. Y volvió a poner otro cardigan, le compré otro en H&M, pero eso vamos a poner mejor. Ajá, un suétercito, pero vamos a poner eso en año nuevo. Y con el también lo que le compré, que es el de Mom and Dad, o Love Mom and Dad. Entonces me gusta mucho. Esperemos que se lo pongamos con eso para que pues obviamente luzca y estrene a la vez eso. Pero bueno, por lo pronto ahorita me voy a arreglar, me falta peinarme nada más. Y cheque nada más. Mira, qué hermosa mi esposa. Chao, mami, te extrañaba verte así, chiquita. Ya se me sentía rara maquillada. Chiquita. Y hace mucho que no me maquillo. Vea nada más qué hermoso gordito. Bueno, estas caras no se dan mucho caso, se acaba de comer. Pero vean nada más, qué bonito se ve. Miren, cheque nada más. Vean, y el trabajo trae el que ya vieron en el. Algunos que nos vieron en Facebook, que es el de My First Christmas. Y vean nada más. Ya le queda embarrado, dice Rocío que tiene unas piernotas y ya pega. Y mira cómo le cierra el zapato. O sea, apenas le cierra. Bueno, apenas le cerró, no sé por qué, como que no tiene bien acomodado el pie. Pero según yo ya se lo puse bien. Pero vean, está así. Chamarruda. Bueno, pues no. Y ahorita estaba hablando con él, le decía, ¿quién es ese niño más hermoso? No sé qué, estaba comiendo y me hace. O sea, papá, cállate, estoy comiendo, no me está dando lata. Pero bueno, al ya menos. Saben que no me gusta que me interrumpan. Entonces, como saben, sus sagrados alimentos no le gustó que lo interrumpiera. Pero bueno, ahorita me voy a terminar a arreglar para también ir por el pavo a casa de mi mamá y poder cenar como la gente. Ay, gordito. Así que nos vemos en un ratito más. Tenemos aquí un mini photo studio porque grabamos un video de Navidad. Que yo creo que lo van a ver antes que este. El video de esa es una muy feliz Navidad y Año Nuevo. Entonces aprovechamos las luces para sesiones de fotos. Buena idea para este año, la verdad es que tenemos esa idea, tenía como que ganas de rentar algo, pues dije, no, pues tenemos todo para que rentar, entonces está súper padre la idea. Chequen las fotos que han salido. Okay. Sí, vamos a dar una probadita. Chequen, esa es Larisa, no se ve, bueno, ahí se ve, más o menos, y ahí está Larisa, mi suegra, falta nosotros. Ahora vamos a, falta mi mamá también y mi hermano, pero por lo pronto,
Ahí se unas. Sí, fue improvisado aquí. Sí. Pero pues como ven, nos estorba para el comedor, para comer. Entonces lo vamos a mover ahorita al estudio. ¿Para qué? A esta pared. Porque ocupamos una pared pues para poner las luces. Yo quiero una ahorita con Carlos ahorita también. Tú también vas a decir. Todos quieren con Carlos. Carlos no hace consentido. Y dormido. Sí. Y él dormido. Es el niño más bueno del mundo. Se olvidó decirles que duró 2 horas dormido. Y esas 2 horas yo me pude arreglar. Y yo, gracias a Dios por la dona. Porque lo acosté en la dona. Alguien nos dijo en un comentario que nos recomendaba dormirlo en la donita que les gustaba. Y no sé cómo me decía que lo pusiera, pero yo lo puse de una manera y se quedó bien, bien a gusto. Y vean cómo está todo dopado de leche. Saltando la cocina. Prepararle sus bebidas porque él no toma, pero él se sacó. ¿No sabes que los vasos se están? Sí. Trae poquitos. ¿Con hambre? ¿Mande? Ay, te voy a ir. Pues dije que no más tiempo con. Yo no puedo pasar de lanza, pues tengo que manejar, no tiene poquita piña. Ya cayó el primero. ¿Qué van a hacer? Él duerme y. Come, duerme. Compró. Ahí se la va a pasar. ¿Qué? Mañana, hasta mañana abre sus regalos, yo creo. Y es mejor regalo. Ven, sí. Ya se abrió uno hace un mes. Ya sé. Adelantó un mes de este regalo. Se adelantó. Sí. Se te adelantó la Navidad que. Sí. Era de cumpleaños y de Navidad. ¡Listo! La cena. Después de horas del pavo en el horno. Sí, bien pequeñito el plato, yo creo que vas a repetir, amor. No, creo que no. ¿No? ¿Aquí quién? Pregunta a mi mamá y yo. ¿Y ese ya me con la baja tu mamá? No. No, no, acá el nieto con su abuelo, Larisa. Y mi suegra sirviendo la cena. ¿Sí estaba grande el pavito? Sí. Sí, feliz Navidad, papitos, que se la pasen muy bien. Un abrazo. A la mamá. Feliz Navidad, mami. Feliz Navidad. Merry Christmas, amorito. A todos los guapitos. A todos los guapitos y guapitas. Merry Christmas. Después de echarnos, mira, el platito. Mi mamá, con su ensalada, que no sé para. Me duró como una semana, pero. ¿Navideña? Sí, sí. Todo lo que pasó es que más se me hace. ¿Sí? Ah, no, eso es mi mamá. No, hizo más ensalada. Hizo más el pasado. O sea, ya que era más. No, hizo más de todo. Mira, mira, está mi papá con el bebé. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya no, ¿qué? ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó? Sí, Fuevitos, muchas felicidades, se lo pasan excelentemente bien, le mandamos un abrazo y pues Dios los bendiga muchísimo este Navidad y que lo hayan pasado en familia y comiendo delicioso, así que los queremos un chorro, dejamos el vlog hasta aquí porque no vamos a hacer mucho, pero ya saben que los queremos, los amamos y los adoramos muchísimo, gracias por estar con nosotros. Ya se acabó la Navidad, bueno, no, la Nochebuena. Hoy es Navidad, sí es cierto, siempre tenemos ese concepto erróneo de la Navidad, hoy es Nochebuena y... Vean a Carlos ahora. Ya es Navidad. Digo, hoy es Navidad porque ya son las 4 de la mañana. Vean a Carlos como está súper despierto. Los ojos ya. Uy, mucha adrenalina y azúcar. Justo lo que me temía, porque durmió mucho en la tarde y en la noche. Durmió como 3 horas seguidas. Y dije, de seguro cuando se despierte, ya no se va a quedar dormir, va a durar un rato despierto.
Y sí, está ya como que con todas las pilas, ya comió, ya le comimos el pañal y no se quiere dormir ahora. ¿Se te fue el sueño? ¿Eh? ¿Se te fue el sueño o qué? Un ratito, ahora te vuelves. Bueno, porque a mí no. Tengo tanto sueño que ni siquiera he pensado en desmaquillarme. Te voy manejando como zombie, así. Ya sé, aunque pensando bien, yo siempre estoy despierta a esta hora, así que es como normal para mí. Pero, ¿se le cayó un guante? ¿Vale? ¿Se le cayó el guante? Sí, se le cayó. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy. Como vieron, fue una Navidad muy sencilla, nuestra Navidad. No hubo pino, no hubo nada navideño decorado en la casa. Y tampoco hubo regalos, así como, pues, como todas las Navidades que hay regalos. Nosotros no tuvimos regalos. Porque tenemos este gordito, que es nuestro mejor regalo. Y bueno, sí tuvimos regalos. Bueno, yo sí tuve. Adelantados. Ajá, pero pues no estaban envueltos y en el pino. Y ahora que me acuerdo, yo le di regalo a Paco. Mi había tenido mi regalo. Ay, amor. Bueno. Solo porque no te di regalo lo aceptaré. Y aparte, el que también me hace comprar mi carro es mi regalo también de Navidad. Es cierto, su carro es su regalo de Navidad. ¿Qué más puede pedir con eso? Sí, pero ya la próxima Navidad, si Dios quiere, ya va a ser una Navidad diferente porque ya Carlos va a tener un año y ya vamos a tener pinito y cosas así decoradas. ¡Ay, hermoso! Y aparte, como dijo, no sé, bueno, no hemos dicho, pero vino mi familia de Sinaloa y de los de la Sinaloa y de Tijuana y de La Paz. Y no pasamos a mirar con ellos porque ellos iban a estar en otra casa. Y nosotros no queríamos sacar a Carlo. La verdad, no me animé a sacarlo porque empezó a correr mucho viento. Estaba frío. Y luego se pone muy feo el ambiente de regreso. Como a esta hora, por ejemplo, por los cohetes y todo eso se pone como muy contaminado. Y no me quise arriesgar a sacarlo mejor. Entonces, mejor aquí la pasamos encerraditos. De hecho, casi ni hizo frío, ¿verdad? Aquí adentro. Aquí adentro no, afuera está como heladísimo. ¿Sí? Muy frío. Y es que ahorita dije, mamá, está haciendo mucho viento, pero aquí adentro está a gusto. Sí. Y yo dije, está haciendo viento, pero no está frío. Pero sí, parece que sí. Pero bueno, ahora sí, ya me despido. Nos vemos mañana. Mañana. Ahora sí, Navidad. Sí. Bye. Adiós, guapitos. Ya tengo un mes. Adiós. Bye, Carlos. Adiós.